A segunda xornada da ICC Week comezou co coloquio Como engadir valor a un territorio a través das industrias culturais, dentro do apartado de deseño, eventos e valor engadido. Juan Martín, Miguel Astorga e Manuel Meijide foron os protagonistas. Cuando que nació BIME, que yo aún no estaba en la organización, yo llevo 5 años de las 9 ediciones que ya llevamos, lo que buscamos también era poder tener un evento que, al que nos gustaría ir a nosotros, ¿no? Como los que solíamos ir, ¿no? El MAMA, MIDEM, grandes eventos de industria musical a nivel europeo que eran referentes para nosotros y que creíamos que en España no existía todavía con ese formato, ¿no? Enrique Bunbury y Paco Loco nos vinieron, bueno, a mis compañeros en este caso, con la idea de crear un festival que no fuera solo una proyección de bandas y que fuera el público a verla, sino crear como un mercado musical. Entonces, la idea fue tomando forma hasta que se decidió hacer. ¿Qué ocurre? Que en el puerto de Santa María, en este caso, nunca había sucedido un evento de este tipo. De hecho, a nivel nacional tampoco había mercados musicales, ni ferias musicales. Entonces, supuso un punto de partida para un proyecto único en su especie que no sucedía en un entorno cerrado como son ahora los festivales. Arrancamos hace 20 años, ¿vale? Lo que me gustaría es decir que lo hicimos a través de una estrategia muy pensada, muy analizada. Nada parecido a eso. Fue absolutamente casualidad. Esto surgió porque a principios de los años 90... montamos un grupo de visualización avanzada en la Escuela de Ingenieros de Caminos, ¿vale? Imaginaros lo que tiene que ver eso con los videojuegos y con la animación. Y como trabajábamos en gráficos, bueno, pues a mediados de los 90, estamos hablando siglo pasado, quisimos hacer un máster de creación de contenidos digitales.